Evaluar expresiones con variables. En este ejemplo se nos pide evaluar la expresión 4ab, donde a es igual a 7 sextos y b es igual a 15 catorceavos. Comenzamos sustituyendo los valores de las variables. Estos son a igual a 7 sextos y b igual a 15 catorceavos. Ahora separamos los numeradores y los denominadores. Para esto convertimos el 4 en su forma de fracción. Esto es 4 entre 1, 7 entre 6, 15 entre 14. Que esto nos da como resultado 4 por 7 por 15 sobre 1 por 6 por 14. Ahora factorizamos los números 15, 14, 6 y 4. Esto es 4 se factoriza como 2 por 2, 7 se queda igual. Y 15 se factoriza como 3 por 5. Ahora en el denominador el 1 se queda igual. El 6 se factoriza como 3 por 2. Y el 14 se factoriza como 7 por 2. Ahora cancelamos factores comunes. Estos son el 2 con el 2, el 2 con el 2, el 7 con el 7 y el 3 con el 3. Lo que nos da como resultado 5 entre 1, que es una fracción. Solamente lo simplificamos convirtiéndolo a su forma de entero. Esto es 5 entre 1 igual a 5.